viven más. Suaves huellas dejas en la arena. Un ser, dos mundos son, te guiará tu corazón y decidirá por ti. La jungla cubrirá tu ser y solo amor podría entrar. Se vive bien, se vive en paz. Ponte alerta, saca el valor. Da fuerza a quien necesita. Construye hoy tu protección. Las cosas hoy cambian, peligro vas a encontrar. El llanto no podrá curar la herida de tu corazón. No todo está perdido aún. Oye, alguien te está llamando. Un ser, dos mundos son. Te guiará tu corazón y decidirá por ti. ¡Wow! Hoy es una tarde mágica y de la mano de la magia, 18 alumnos tienen un sueño en común, el sueño de High School Musical, La Selección. Pero hoy uno de ellos tendrá que entregar su llave y con ella la posibilidad de cumplir su sueño, de ser protagonista de la película. Esta semana los alumnos tuvieron mucho trabajo, conocieron lo que es esfuerzo, dedicación, compromiso. Esta semana para ofrecernos el mejor de los conciertos. Va a ser evaluado como todas las tardes por expertos en canto, baile y actuación. Un fuerte aplauso para nuestro jurado, María, Fabián y Frankie. Y bueno, Roger, a veces todo ese esfuerzo del que hablas no es suficiente. Hoy Talí tiene algo muy importante que decirnos, pero primero vamos a conocerla más. Mi nombre es Talía Alejandra García Arce, tengo 17 años, soy de Hermosillo, Sonora. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya, no he dormido nada esta noche. Me encanta el simple hecho de saber que vas a entrar a una competencia y que vas a luchar por algo, yo creo que es divertidísimo, súper padre, y pues más si pasas el esfuerzo y pues logras tu cometido. Porque aprendí.
Esta tarde Talí tiene algo muy importante que decirnos, como dijo Marinés, pero antes, Talí, vamos a conocer a tus compañeras que van a compartir contigo el escenario y tus compañeros. Y vamos a empezar con Mariana, una chica que la verdad necesita mucho apoyo del público. Ayer se cerraron ya definitivamente las votaciones. Así que Mariana, esperemos que el público tenga la decisión de que conserves esa llave, ese sueño. Estás entre los promedios más bajos de la selección de la semana pasada, ¿ok? Así que vamos a conocerte un poquito más. Hola amigos, yo soy Mariana Magaña, tengo 16 años y soy de aquí de México DF. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Sabemos que eso no nos va a separar. El principal reto, bueno, es absorber todo lo que pueda, aprender, mejorar, crecer y, bueno, finalmente pues ser la protagonista. Mariana. Aprender de los demás siempre es importante. Cada uno de nuestros alumnos tiene mucho que enseñarnos. Ellos valoran a sus familias, a sus amigos, pero sobre todo valoran sus sueños. Talí, Mariana, Fernando y Gerardo nos cantan Quiero ser como tú. El más honorable del swing, más alto ya no he de subir y eso me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad usar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Quiero ser como tú, quiero andar como tú, dar como tú. Un trato hicimos yo y tú, y dame luego, luego del hombre el fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro, dime ¿qué? ¿Cómo debo hacer? Dominar quiero el rojo fuego para tener poder. Quiero ser como tú. Quiero andar como tú, dar como tú. Antes de la calificación de este cuarteto, vamos a conocer a Fernando y a Gerardo. Vamos a conocerlos un poquito más. Ellos dos tienen un sueño en común, una misma meta, pero han sabido ser amigos y eso es lo más importante. Vamos a conocerlos un poco más. Nunca conoceré a alguien como tú. ¿Qué tal? Soy Fernando y soy de Guadalajara, Jalisco. Nunca conoceré. Tengo 22 años y me encanta ser amigos. Lo principal para tener una buena amistad son el respeto y la comunicación. Lo que más amo en la vida es cantar. Eres lo que buscaba. Y junto con bailar y actuar, son los ingredientes principales para alcanzar mi sueño en High School Musical, La Selección. Soy Gerardo Velázquez, tengo 17 años y vengo de Mérida, Yucatán. Yo no creía que pasaba hasta que a mí me pasó. Ser seleccionado se siente padrísimo porque todavía nos sentimos en un sueño y nos cuesta entender que estamos viviendo el sueño, pero no, es de verdad como estar soñando. En cualquier momento estás esperando despertar, pero no, ahí es cuando tenemos que echarle fuerza y decir,
estamos, sí es real. O sea, hay que vivirlo y hay que echarle ganas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. A mí High School Musical es un sueño que hay que vivir, que ya es real. Luego. ¡Eso! ¡Woo! Ellos fueron Gerardo y Fernando. Ya conocimos al cuarteto que cantó esa canción, la verdad. Y ahora vamos a ir uno por uno con las calificaciones. Empezamos contigo, Fernando. Calificación de canto, María. Fer, me gustó, estuviste bastante afinado. Me parece que en este caso, esta canción no es una canción común y corriente, es una canción traída de un musical. Te faltó darle personalidad a tu voz en cuanto al texto, en cuanto al personaje, pero me parece que estuviste bastante afinado y con una buena proyección. Te voy a poner un 7. 7 para Fernando. Frankie, en baile. Muy bien, Fer, la verdad, muy bien esta vez. O sea, una personalidad muy, muy buena. La retención de la coreografía súper bien y la retención muy, muy bien. Te doy un 7. Y Fabián, ¿cuál es tu calificación? A ver, Fernando. Sí, haces muchas cosas muy bien. Eso es cierto. Pero yo creo que no hay un crecimiento de una forma interna en lo que estás haciendo. Me parece que todo va para afuera. Incluso ahorita que te estaba escuchando, sí, todos, vamos a echarle ganas y... Eso está bien, pero hay otra parte que te está faltando en la que siento que necesitas, por ti, por saber qué es lo que está pasando, que trabajemos mucho más. Yo te voy a poner un 4. Ahora, Gerardo, un paso al frente. Vamos a escuchar la calificación de María. Gerardo, en tu personaje lo adoptaste, trataste de... Pienso bueno, que... María, perdón, es que tenemos un problema con el audio. Te esperamos un poquito, sí. Y vamos con Frankie en baile. La calificación para Gerardo. Gerardo, me sorprendiste, o sea, muchísimo. La verdad, porque en el ensayo, la verdad, como que no me estabas dando lo que realmente necesitaba, energía, personalidad. Y hoy saliste, hiciste los pasos perfectamente, con una sonrisa, una personalidad. Te doy un 8. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fabián. Gracias, Roger. Sí, y todo eso está muy bien, Gerardo, y tú lo sabes. A lo mejor el defecto contigo es que lo sabes. Que sabes exactamente cuál es la forma en la que tienes que usar tu voz, tu carisma. Pero yo noto muchísimas cosas en tu cuerpo, que es donde todavía no hay un dominio, que tiene que ver con cosas que no sabes. Y eso es lo fantástico, que vayas de ese camino del que no sabes a lo que ya sabes y que conjuntes. Ese va a ser tu nivel interpretativo. Ese va a ser tu único nivel interpretativo. Te doy un 6. Ahí está la calificación. Discúlpanos, María. Ahora sí, tu comentario y tu calificación para Gerardo Encanto. Como te decía, me parece que le diste personalidad. Pensaste un poco más en que es le diste carácter a tu voz. Hubo matiz, afinación. Yo te voy a dar un 8. Ahora sí, ahí estuvo la calificación. Vamos con Mariana. Regresamos contigo. María, Encanto, tu calificación. Qué importante fue esta semana para ti. Me parece que estás dando muchísimo más. Estás afinadísima. Me parece que la expresión de tu cara y de tu cuerpo cambió radicalmente. Me encantó. Yo te voy a dar un 8. Frankie, tu calificación en baile. Igual, esta semana fue muy importante para ti. La verdad es que siento que has logrado lo que has necesitado, es sobresalir. Bailaste muy bien, tu personalidad súper grande. Cuando saliste fue tu momento para cantar. Muy, muy bien, me impresionaste mucho. Un 8, por favor. Un 8. Y ahora, Fabián, tu calificación para Mariana. Sí, parecía que hacías... falta despertarte, ¿no? Fue una semana importante para ti, como lo dijo María. Reflexionaste en cosas, sigues muy distraída. Lo seguirás estando porque es parte de una característica tuya, de tu personalidad. Pero eso tiene que ceder ante el estudio, ante la disciplina. Te doy un 7, Mariana.
Y por último, vamos con la calificación de Thalía en canto. ¿Thalía? Estás afinada esta noche. Estoy muy contenta. Me parece que te integraste muy bien con tus compañeros. Hiciste un buen trabajo. Tu energía creció muchísimo. Yo te voy a dar un 8. Gracias. Frankie, ¿tu calificación en baile? Bien, bien, Tali. La retención, muy, o sea, lo que te montamos y hubo muchos cambios, o sea, los, te quedaste con ella, con ellos. Dominaste cuando saliste, cuando fue tu parte. Hiciste toda la coreografía muy bien, con muchísima energía. Me dio mucho gusto, la verdad. Igual te doy un 8. ¿Y Fabián, tu calificación? Sí, caray. Ojalá esta fuera la Thalía que hubiéramos visto desde la primera semana. Con un parámetro mucho más abierto a las cosas que tiene que hacer, con un entendimiento más claro, sin pelearse con las cosas, solo siendo o logrando afinidad con lo que tiene alrededor. Te doy un 7. Gracias. Un fuerte aplauso para este cuarteto. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Hoy es una tarde mágica. Thalía tiene algo muy importante que decirnos. No se lo puede perder. Vamos a un corte. Estamos de regreso y aquí en este momento está llegando Thalía al centro del escenario, que tiene algo muy importante que decirnos esta tarde. Adelante, Thalía. Hola. Desde que iniciaste este proyecto, tu voz no ha estado al 100%. Esto se debe a un problema en sus cuerdas vocales. Preocupados por tu salud y tu bienestar, ante todo queremos que te recuperes, que es lo más importante. Gracias. El ritmo en el que has estado trabajando estas últimas semanas no permite que estés al nivel de tus compañeros, ¿no? Exacto. La salud es primero y por eso Thalía esta tarde se irá de la competencia. ¿Es así, Thalía? Así es. Yo quiero aprovechar, Roger, si no te importa, quiero dar las gracias. Si digo nombres me voy a quedar aquí toda la noche, así que voy a resumir. Quiero agradecer a toda la producción, a la productora, a maquillaje, a vestuario, a ti, a María Inés, a mis maestros, mis... Te quiero mucho, Frankie igual, Fabián, ¿qué te puedo decir? A toda la gente en especial, todas esas personas que están aquí sentadas con nosotros, porque sin ustedes... Esto no puede ser, o sea, no hubiera conciertos, no hubiera competencia y se siente bien bonito de que a pesar de que llevamos muy poco tiempo al aire, la gente nos apoya y nos reconoce y es buenísimo que nos busquen, sentir su cariño. Muchísimas gracias a todos. No me voy para siempre, les prometo que nos vamos a ver pronto. Roger, gracias, gracias de verdad a todos. Muchas, Thalía, muchas gracias. Para mí es muy fuerte de verdad estar en el escenario contigo y que nos des esta noticia. Ella está segura que esto será lo mejor para ella. Thalía podrá volver a su vida cotidiana, pero su lugar debe ser ocupado. Porque 18 alumnos comenzaron este sueño y 18 alumnos seguirán luchando por los dos papeles protagónicos de Disney High School Musical, La Selección. Thalía, te pido que por favor entregues tu llave. Roger, te la voy a deber, no la traigo. ¿Cómo no la traes, Thalía? Perdón, es que no la traigo, la olvidé. Bueno, salimos detrás del escenario, me entregas tu llave. Perfecto. Porque tendrá que ser para otra persona. Exacto, claro. Muy que bien. Sí. Muchísima suerte a la otra persona también. Perfecto, te pido que por favor salgas del escenario porque gracias. Ya no sigues en la competencia, Thalía. Muchísimas gracias. Y por favor, Thalía, antes de salir del escenario, entren los compañeros para despedirla. A María Inés también. Una parte muy importante de este programa. En estas semanas Thalía nos entregó mucho esfuerzo, mucho trabajo. Ahí están los alumnos, por favor. Despídanse de Thalía, que ha decidido esto
Quiero agradecer a todos a mis amigos. Muchas gracias. Gracias porque sé que, aunque tengo un carácter muy difícil, me supieron soportar todo el tiempo. Y esto es muy, muy divertido. Les deseo mucha suerte a todos. De verdad que van a llegar súper lejos. Yo los voy a alcanzar, se los prometo a todos. Los quiero mucho. Gracias. Gracias a ti, Tali. Adiós, Tali. Adiós. Muchas gracias, Tali. Gracias. Bye. Gracias a Tali por todo el tiempo que nos regaló, por el tiempo que compartió con nosotros. Pero, Roger, es momento de conocer a la nueva alumna de Disney High School Musical, La Selección. Nunca conoceré a alguien como tú, solo eres tú. Soy Alejandra, tengo 18 años, soy de Guadalajara. Te quiero como a nadie, tienes que saber. Con todos ustedes, Alejandra Sainz de Guadalajara, Jalisco. Tiene 18 años. Muy emocionada, muy, muy emocionada. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sentiste cuando te llamaron, cuando te dieron la noticia? Ay, me quedé en shock. Estoy de veras muy emocionada, muy agradecida con TV Azteca, con Disney, con High School, con todos mis maestros, con todos ustedes. De verdad, estoy muy, muy emocionada de estar aquí. La nueva alumna, a partir de este momento, es parte ya de High School Musical, La Selección. Ella tiene un nuevo reto, mucho más grande que todos los demás, porque tiene que alcanzar a sus compañeros que ya llevan 3 semanas de preparación, Alejandra. Sí. Alejandra, mira lo que tengo aquí. ¿Ya lo viste? ¿Quieres abrirlo? Sí. Ábrelo, aquí está tu llave. Póntela, Alejandra, cuídala mucho. Mira, los nervios no la dejan ponérsela. Sí, no. Yo te ayudo, a ver. Te vamos a ayudar. Alejandra, ¿contenta? Mucho, mucho, muy, muy, muy contenta, muy emocionada. Con muchas ganas de estar aquí y de demostrarles todo lo que tengo. Gracias. Seguramente lo vas a demostrar. A ver, mira, ya pusiste nervioso a Roger.
Pero seguramente te no, la va a dejar, Roger. Que no te la vas a poder quitar nunca, ¿eh? No, jamás. Es mía. Perfecto, bienvenida. Bienvenida, Alejandra, de verdad. Qué gusto tenerte aquí en Disney High School Musical la Selección. Gracias. Y un abrazo a tus compañeros. Sí. Adelante. No. Así es, Roger, ya. Quiero decirles que no hay algo más importante en la vida que conocernos a nosotros mismos. Fabiola tiene una gran oportunidad de conocerse más, porque por primera vez va a cantar como solista en este escenario. ¿Quieren saber cómo es Fabiola? ¿Cuántas veces quiero dormir esperando una historia genial? Pero nunca toca la noche loca sin ti. Hola, soy Fabiola de Monterrey, Nuevo León, y tengo 18 años. Siempre estoy de buen humor y por eso me gusta hacer reír a la gente. Nunca hay que perder el estilo, por eso me encanta vestir a la moda. Tengo una familia lindísima y me encanta tocar el piano y la guitarra. Me gusta mucho hacer deportes y por eso doy el 100% en todo lo que hago. Y siempre tengo una actitud muy positiva. High School Musical, la selección, es mi sueño hecho realidad. ¡Un sueño hecho realidad! No es un reflejo. Fabiola busca encontrarlo en High School Musical, la selección con reflejo. Mira bien, pensarías que soy la que crees que soy. Mas eso es imposible. Cada vez hago yo un nuevo papel. Ahora sé que mi corazón me puede engañar, mas nunca mi corazón. ¿Quién es a quien yo vi viendo fijamente a mí? El reflejo. Fabiola de Monterrey, Nuevo León. Ahora, Fabiola, vamos a conocer tus calificaciones. Vamos a conocer tus calificaciones en esta actuación. Adelante, María. Encanto. ¿Cuál es tu calificación? Fabiola, me encantas. Tienes una voz hermosa. Tenemos que trabajar más la conexión, que digas más. Yo te voy a poner esta noche un 9. Frankie, ¿cuál es tu calificación en baile? Mira, es la segunda, tercera semana, no sé, que te ha tocado una balada. Pero estoy así emocionado
para darte una coreografía muy, muy buena. Eres un genio en el escenario, la verdad. Eres muy, muy buena. Aunque tienes más que aprender. Pero igual, yo te doy un 9. Y ahora, Fabián, ¿cuál es tu calificación? Sí. Hay momentos que un artista va pidiendo. Y entre ellos está la soledad. Antes de salir a escena, estaba sola. No sé si concentrándote o no, es un asunto tuyo. Vienes y te toca estar sola en el escenario. Y eso lo pide uno, a gritos. Evidentemente no con palabras, lo pide con su estadía en el lugar. Y lo ha sabido hacer muy bien. Así es que te voy a poner un 8. Esa fue la calificación de Fabián para Fabiola. Al final de la noche conoceremos tu promedio. ¿Muy bien? Ok, adelante, Fabiola. De Monterrey, Nuevo León. El alumno que entregue su llave esta tarde no podrá continuar con su sueño. Pero recuerde que no se va de High School Music a la selección. Va a llegar hasta el final y se va a graduar con todos sus compañeros. Berenice llegó convencida de que prepararse en la selección y desarrollar su talento es lo más importante de su vida. Toda mi vida he deseado que me pase algo así. Lo siento, no puedo quererte si no estás cerca de mí. No voy a amar la idea de ti. Mi familia se ha sacrificado mucho, hemos estado separados y todo, y esto va por mis papás y mis dos hermanos. No esperes nada, busca ver qué pasa, estés en donde... Muchas veces una oportunidad como esta puede estar frente a nosotros y no darnos cuenta, pero tras las nubes los sueños se hacen realidad. Paola y Berenice nos cantan Tras Nubes. Reflejo. Paola
actriz en Disney High School Musical, La Selección. Paola es una niña que ha demostrado que es grande en talento, que ha crecido en esta oportunidad, porque cuando un sueño se quiere cumplir, se lucha por él. ¿No es así? Y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. Se siente así padrísimo bailar y demostrar tu talento así ante muchísima gente. Demostrar que tengo las aptitudes para poder cantar, bailar y hacer todo. Ahora vamos a conocer las calificaciones. Primero con Paola, vamos a escuchar la calificación de María. Paola, tu voz está agarrando cada día más consistencia. Gracias, gracias. Ahora escuchemos la calificación de Frankie en baile. Muy bien, como lo he dicho anteriormente, o sea, eres una niña muy pequeña, pero con mucho, o sea, eres muy grande de tu personalidad. Te plantas en el escenario, haces la coreografía perfectamente, constantemente, y por eso te doy un 8. Muchas gracias, Paola. Gracias a ti, Frankie. Y Fabián, ¿qué calificación obtiene Paola? Mira, Paola, el empeño y el tener cierto encanto y las ganas y evidentemente todo lo que sabes hacer es muy bueno, pero hay un crecimiento que yo esta semana dejé de ver, y que te paras en el escenario igual y que respondes a las cosas igual a como lo has estado haciendo, porque no hay un entendimiento de algunas cosas que no tiene que ver con tu edad, tiene que ver con distracciones. Tienes 6 para mí. Gracias. Y ahora vamos a escuchar las calificaciones de Berenice. Comenzamos con María. Mere, cada día descubro más cosas en ti. Está tu proyección mejorando cada día. Y tu voz está afinada. Te tocó una armonía difícil. La mantuviste. Y también tu respiración estuvo muy bien. Te voy a dar un 8. Esa es la calificación de María. Nos pasamos con Frankie en baile. Yo igual, yo pienso que tú te das cuenta cada día más y más otros aspectos de ti. Y eso me da mucho gusto, la verdad. Pero te equivocaste en el puente musical de coreografía. No sé si te diste cuenta. Pero ahí vas. Te doy un 7. Y por último, la calificación de Fabián para Berenice. Y sigues haciendo lo mismo. Todo lo demás tenías que haberlo hecho hace muchos años. Que es lo que los maestros te dicen. Ese crecimiento, ese autoconocimiento que al parecer nos estás demostrando. Pero no es suficiente. Mi título es No es suficiente por mucho. Te voy a poner un 5. Esas fueron sus calificaciones, Paola y Berenice. ¡Arriba Veracruz! ¡Felicidades! Vamos a regresar en unos minutos más. Yo quiero decirles algo muy importante. La magia sigue esta tarde, obviamente. High School Musical, La Selección va a continuar. Hoy vamos a conocer, dentro de pocos minutos, quién va a tener que entregar su llave. Y además de eso, vamos a conocer los 3 promedios más bajos. Después del corte regresamos con más Disney High School Musical, La Selección. Nunca de duda que la amistad es un valor que nos ayuda a ser mejores personas. Implica compromiso, lealtad, pero sobre todo cariño y respeto. 18 alumnos están forjando una amistad que crece día a día. Es el caso de Jorge, que puede entregar su llave en este concierto, si el público así lo decidió. Bueno, Jorge tiene muchísimo que dar. ¿Quieren verlo? Me monté en el tren que según me dijeron
llevaba tu corazón. ¿Qué tal? Yo soy Jorge, soy de Guadalajara y tengo 15 años. Difícil creer que no pude ver que estabas a mi lado. Yo creo que me gusta más cantar. Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. Abriendo caminos hay vida, nuestras ilusiones vamos a lograr. Las cosas son así. Cuando se trata de ser Telcel, todos somos Telcel. Mis tíos, mis primos, mis amigos, mi novio, bueno, mi futuro novio, y junto con nosotros, 45 millones de mexicanos. Telcel te da la mejor comunicación aquí y en cualquier parte del mundo. Por eso, yo soy Telcel. ¿Seguro? ¿Tú? También. Los amigos se apoyan en las buenas y en las malas, y es el caso de estos tres grandes amigos, Antonio, Jorge y Alexis. Impresionante, me contaron que se quedaron ayer hasta altas horas de la noche practicando esta canción que nos van a mostrar, ¿no? Sí. ¿Hasta qué hora? Sí. Nos quedamos como... 3 de la mañana. Como las 3. ¿Preparados para demostrar su amistad en el escenario? Sí, estamos listísimos. Perfectísimo, cantan aquí en Disney High School Musical de Selección. Yo soy tu amigo fiel. ¡Adelante! Yeah. Soy tu amigo fiel, soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. ¿Tienes problemas? Yo también. No hay nada que no pueda hacer yo por ti. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes que yo, más fuertes también, tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo. Nuestra gran amistad, el tiempo no borrará. Ya lo verás, siempre mirará. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tu amigo fiel. Cierra los ojos y recuerda que sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tu amigo fiel. Estando juntos siempre marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Tienes a seres más inteligentes que yo, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo. Nuestra gran amistad, el tiempo no borrará. Ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yeah. Jorge, Antonio y Alexis aquí con nosotros esta tarde. Alexis, por segunda semana consecutiva, puede perder su llave. Él ha luchado toda su vida por salir adelante.
y sabe que no se puede dar por vencido, porque cumplir un sueño cuesta mucho trabajo, pero cuando se lucha por hacerlo, es posible hacerlo realidad. Culiacán, Sinaloa, vamos a presentar a mis espaldas a Alexi. No hay límites para nuestros sueños. Tengo el talento y las ganas, pero más que nada tengo las ganas y el sueño. O sea, es un sueño que quiero cumplir y por eso estoy aquí. Sé que es muy peligroso, pero a mí me da igual. Cantar, el baile, todo esto es mi vida. Y pues vengo a demostrar todo lo que soy y lo que tengo. Y pues a echarle duro de aquí adelante. Yo soy tu amigo. Él es uno de los amigos fieles y ahora vamos a hablar de Antonio. Antonio nos ha demostrado que cuando se quiere, se puede. En estas 3 semanas ha crecido muchísimo y se ha comprometido con un sueño. Tanto que ha logrado mejorar y los maestros tienen un excelente concepto de él. Este es mi gran premio, lo soñé. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jorge Antonio, tengo 21 años y soy del Distrito Federal de México. El primero llegaré. Mi fuerte es el baile y la actuación. Sé que yo seré el ganador. Oh, oh, esta tarde ganaré yo. Oh, oh. El canto es como mi gran reto ahorita, salir cantando. Venga, George. Todas las actuaciones de los chicos se califican. Aquí en Disney High School Musical, la selección, vamos a conocer la calificación de Jorge. María, ¿cuál es tu calificación? Jorge, veo que estás saliendo, estás arriesgando. Tu voz tiene mejor consistencia, falta mucho, tienes mejor dicción, estás apoyando más el diafragma. Yo te voy a poner un 7. Esa fue la calificación de María. Ahora vamos con Frankie. Igual, o sea, yo siento que esta semana has crecido muchísimo. Igual te falta mucho, Jorge, muchísimo. Hiciste toda la coreografía bien, pero igual te falta. Sé que me puedes dar más, muchísimo más, ¿sí? 7. Y Fabián, ¿cuál es tu calificación para Jorge? Sí, hasta las 3 de la mañana se quedaron. Se debieron haber quedado hasta las 6. Es terrible lo que acaban de hacer. Es terrible. Es terrible porque se les olvidó una palabra de la que se trata la canción, amigo. Y yo ahí no veo amigo de nadie. O sea, los veo más preocupados por lo que les... Casualmente se juntaron los 3 a las que más les gritan. Y les llama mucho más la atención eso y se distraen por eso y están al pendiente de eso, en vez de estar en lo que tienen que estar. Para mí tienes 4, Jorge. Gracias. Ahora vamos con la calificación de Antonio. Empezamos con canto. María. Desafinaste, Antonio. Tus notas cortas, desafinadas. Me dio gusto escuchar que las largas las estás sosteniendo un poco más. Pero sí, estás distraído, entraron tarde, entraron como después de la frase. Creo que esta actitud de yo soy tu amigo fiel te ganó por hoy. Yo te voy a poner un 6. Frankie, ¿cuál es tu calificación para Antonio? Igual, lo siento muy distraído, muy distraído. O sea, tienes que venir a hacer un trabajo, plantarte en el escenario, hacer la coreografía bien, que te he montado, y hacerlo bien. Y no lo haces bien, te ves así como muy despistado. Tienes que trabajar muchísimo en eso, Antonio, mucho. 5. Y Fabián, ¿cuál es tu calificación para Antonio? Sí, pareciera que tu interés está en otro lugar. Y estos distractores de los que tanto hablamos, actuar tiene que ver con otro sistema. Y me parece que tú puedes llegar a ser un gran actor. Te lo digo súper neta, puedes llegar a ser un gran actor. Pero todos estos distractores que están pasando por ahora en tu vida no te están ayudando en nada. Y estas son las cosas que te tienen que ayudar, son las que tienen que detonar el hombrecito que tienes adentro. Tienes 5 para mí. Y ahora vamos con la calificación de los últimos, de los amigos que puede perder su llave el día de hoy. Alexis, vamos a escuchar tu calificación en canto. Alexi, distraído. No entiendo por qué no puedes enfocar tu energía. Cualquier cosa te saca.
y también entraste tarde y estuviste desafinado. Yo te voy a poner un 6. Frankie, ¿cuál es tu calificación? Se te va muy fácilmente la atención. O sea, yo te veo bailando y me estás viendo a mí. O sea, yo te veo, mis ojos, tus ojos se te vienen a mí cuando deberían de estar en el público, en las cámaras, haciendo tu trabajo, no en mí, ¿sí? Y igual, te equivocas en la coreografía que, o sea, has estado ensayando hasta las 3 de la mañana, no se ve. Un 5, perdón. Y ahora, Fabián, tu calificación para Alexis. Sí, y yo, te pongo un 3, Alexis, y no tengo nada más que decirte. Esas fueron las calificaciones de Alexis. Ellos fueron Jorge, Antonio y Alexis, que puede perder su llave el día de hoy. Lo conoceremos más adelante. 3 alumnos tienen la posibilidad de perder su llave. Al entregarla, uno de ellos terminará su sueño. Pero hubo uno que el público salvó. Llamando para votar por él, le permitieron seguir siendo protagonista de la selección. Uno de ustedes está a salvo esta tarde. El público le dio todo su apoyo porque quiere que sigan aquí, que sigan luchando para mantener esa llave. Ay, qué nervios. El alumno que no pierde su llave esta noche... El alumno que se salva esta noche es Jorge. Entre ustedes dos, Mariana y Alexis, está el que tendrá que entregar su llave esta noche. Pero eso será más adelante. No se vayan. Unidos, unidos, estamos sin contar. Unidos, unidos, y hay que celebrar. Unidos, unidos, estamos sin contar. Unidos, unidos, y hay que celebrar. Unidos, estamos, nos vamos a bailar. Qué bueno que siguen con nosotros. Tengo que decirles que ahora con Disney High School Musical la selección ya está dentro de tu Telcel con imágenes exclusivas. Solamente tienes que entrar desde tu Telcel al portal web en la letra I o en el mundito de tu teléfono. Se va a abrir una página donde vas a encontrar lo más esperado. Lo seleccionas y ahí vas a encontrar una liga con el contenido exclusivo de Disney High School Musical que Telcel tiene para ti. Con ideas Telcel... Ya sabes, Disney High School Musical está dentro de tu Telcel. Perfecto. Ahora quiero decirles algo muy importante. 2 de los alumnos tienen que mantener toda su atención porque el juego se convierte en realidad. Al tener que cantar una canción que van a presentar el día de hoy en este escenario. César sabe que la disciplina es su mejor arma. No sé contra quién voy. Pues que acaso hay alguien más aquí. Hola, ¿qué tal? Soy César de Zapopan, Jalisco. Tengo 22 años. Tengo muchos amigos y disfruto estar mucho con mi familia. Practico el taekwondo desde los 6 años, lo cual me ha llevado a tener una vida más disciplinada y ordenada. La naturaleza me da mucha paz y tranquilidad. Bailar es básico y el hip hop es lo mío. Y nunca olvido vivir cada día al máximo. Ahora debo en el juego pensar. Un momento me debo concentrar. Un momento, un momento. Él fue César. Y Cristóbal celebró su cumpleaños esta semana. Su mente tiene que estar en algo muy importante, concentrado en la meta, llegar hasta el final. Cristóbal es el que sostiene a su familia y hace todo por ellos. Niña, ¿dónde andarás? En mis sueños siempre estás. Eres dueña de mi alma, eres toda mi felicidad. Yo estoy aquí por mi madre, mi mamá y mi hermana. Ellas son una bendición y las dejé allá, dejé muchas cosas allá y espero aprovechar esta oportunidad por ellas. Y la verdad es que no les voy a fallar. Y aquí nada voy a arrastrar desde aquí. Solo voy a vivir.
Cristóbal y César saben que para triunfar tienen que poner empeño y dedicación. ¡Y su mente en el juego! O mejor lo olvido. De la película High School Musical. Ahora vamos a escuchar las calificaciones de César y también de Cristóbal. César, empezamos contigo y escuchamos la calificación de María. César, me encanta, tienes una coordinación de veras intensa en tu voz, en tu movimiento. Te voy a poner un 8. Ahora vamos con Frankie. Mira, César, ¿qué puedo decir, la verdad? O sea, el elemento del balón en sí es muchísimo. Y luego tener que cantar y bailarlo y plantarte bien en el escenario es muchísimo. Es mucho eso. Yo te doy un 10. Y por último, la calificación de Fabián para César. Sí, pero para ninguno de los dos, ¿eh? Esto es suficiente. Tu voz. La profundidad de tu voz. Tenemos que atacar muchísimo eso y tienes que ser consciente de eso. Tu voz tiene que venir muy bien apoyada de donde tú quieras imaginártelo, pero del alma. Y eso me está faltando. César, yo te voy a poner un 5. Ahora vamos a escuchar las calificaciones para Cristóbal. Comenzamos con canto. Cristóbal, tú también tienes una facilidad de moverte y cantar y puedes integrar las disciplinas. En tu caso, los intervalos de las notas son muy pegadas y estás desafinando, no estás dando cada nota como va. Te voy a poner un 7. Frankie, ¿cuál es tu calificación en baile para Cristóbal? Mi calificación en el baile, no en el canto, lo que sea, pero en el baile, tienes que entender algo, o sea, gente. O sea, tiene muy lastimado el brazo. Igual está ahí con un balón y bailando muy bien y plantándote muy bien y trabajando durante la semana muy bien. Muy bien. Un 10. Un 10, el primer 10 de la tarde. Y ahora vamos con
es el segundo, ¿verdad? También. Segundo. Muy bien. El segundo. Ah, ¿cómo andas el día de hoy con 10, eh? Muy bien, Frank. Se los merecen. Se lo merece, definitivamente. Vamos con la última calificación para Cristóbal. Sí, Cristóbal, y también para los dos. Tu entereza, o sea, tienes muchas cosas que sustentan el que tú te puedas parar en un escenario. Una de esas es la entereza que tienes ante la vida. Pero igual voy, la manera en la que están manejando la voz es algo que no va relacionado con esos cuerpezotes, con esa forma de mirar, con eso que entregan. No está relacionado. Y algo está pasando ahí. Y no tiene que ver con formas en las que canten. No, tiene que ver con algo que no está sucediendo adentro y que tenemos que encontrar. Igual te doy un 5. Gracias. Esa fue la última calificación para Cristóbal. La actuación es fundamental en Disney High School Musical La Selección. A cargo del maestro Fabián Corres, los maestros, bueno, todos los chavos han trabajado todos los días, ¿verdad? Para prepararse y ser artistas completos. La actuación nos puede llevar a la diversión y esto es lo que nos prepararon. Van a subir uno por uno al escenario. Fer, ¿cómo estás? Pues llorando, ¿no ves? ¿Lo estoy haciendo bien? Fer, no llores. Pero no hables tan fuerte, o sea, normal. Hola, ¿cómo te llamas, eh? Lidia, ¿y tú? Oye, qué linda eres. Muchas gracias. ¿Me puedo sentar aquí contigo? Claro que sí, pero mantén tu espacio. Sí. Estilo, ¿no? Ay, bueno. ¿Cómo te acomodas? Párense los 5. Vaya pasando uno al frente y dígame qué intentó hacer. Se supone que yo soy insegura y soy muy quisquillosa. Mi cometido en escena era demostrar que lloro mucho y que siempre estoy diciendo a los demás qué hacer. Por este consenso grupal, definimos que yo era muy coqueto y también tratar de como aconsejar a Fer y porque también me gusta decirles a los demás lo que hagan. Tienen que llegar en ese mismo estado de ánimo que pasó ahora, pero de verdad, no de mentira. La diferencia es, esto fue de mentira, tiene que ser de verdad. ¿Sí o no? Sí. Bajen ustedes 5. O sea, me esforcé toda la semana pasada para que de perdida me dieran un 8. Todavía la misma dice, no, si tú vas por el 10. O sea, puras mentiras. Llegué, me paro en el escenario. No, sí es cierto. O sea, ay, sí, los maestros comentaron que lo estás haciendo muy bien. O sea, me desafiné una vez nomás y de que, ay, sorry, te tengo que dar un 2. Talí, es que tú no has entendido que tienes que hacerlo bien, no es echarle ganas. Cálmate, y sabes cálmate, que tantito. Ni siquiera se podría decir que le echas ganas, de mira, verdad. Mi amor, como les iba diciendo, creo que tenemos que estar todos juntos, unidos. Ahí, bueno. Bien, el mismo procedimiento de sus compañeritos anteriores. No, pues estaba tratando de aceptar, obviamente, que siempre soy la que se aísla, la negativa. Se supone que yo soy, siempre quiero llamar la atención y también siempre estoy dormido por ahí. Y también como que siempre hablo como señor. Bueno, pues yo estaba tratando de acentuar que, bueno, me dijeron todos que siempre es que mi postura, ligeramente. A ver, Fabián, ¿qué es lo que opinas del video que acabamos de ver? Sí, no me voy a cansar de aclarar que actuar no es un proceso que se da por el simple hecho de subir al escenario. Es un proceso que se da con muchísimo tiempo. Hoy, estos niños solamente están dejándonos ver un poco de las aptitudes que tienen. En 15 semanas tendrán que actuar. Yo espero en 15 semanas poder dar un 10 y espero en 15 semanas poder decir que alguien está viviendo un momento íntimo con toda la gente y que sea un proceso para ellos mucho más interesante de lo que está haciendo ahora, que tiene que haber un poco de diversión, pero la introspección es súper necesaria, ¿no? Muchas gracias, maestro. Nosotros también esperamos un 10 ya de su parte. La belleza de una persona no tiene que ver con el físico. La belleza está dentro de todos, en el corazón, en el alma, en los valores y en las ganas de ser mejores personas cada día. Steffi tiene una sonrisa que conquista a todos y muchas cosas más que la hacen muy bella. Igual que Eunice, que sabe que en el corazón y en las ganas de cumplir un sueño puede encontrar la felicidad. High School Musical es mi sueño. Sé que tengo el talento, las ganas, la energía. Me encanta aceptar todo lo que me digan mis maestros para mejorar, porque pues, para eso estamos aquí. Ya sería como increíble, sería ser Gabriela. Y lo voy a hacer. Daría lo que fuera por saber
estás cuando dices que todo va bien, tal vez tendría una razón para correr. Me siento bien afortunada porque, bueno, yo creo que debo de tener algo, ¿verdad? Porque estoy aquí. Solo porque este mundo no gira. Ya tienes un timbre de voz pastoso, ideal para hacer las bases en las armonías. Creo que te has esforzado muchísimo. Ceci y Eunice nos cantan una canción bellísima, Bella y Bestia. Fábula ancestral, sueño hecho verdad, belleza y fealdad juntos hallarán más que una amistad. Algo ahí cambió en su corazón. Vamos contigo, María. Eunice. Bueno, yo quiero dar la calificación juntas. Me encantó, afinadas, con proyección. Tienen un 9 las dos. 9 las dos, muy buena calificación. Gracias. Frankie, ¿quieres dar la junta o se la das a Eunice? Juntas. Juntas también, vamos, juntas. Eunice y Steffi, wow. Muchas felicitaciones, felicitaciones, la verdad. 9. Gracias, gracias. 9 también. Van muy bien. Fabián, ahora sí. La calificación juntas. Sí, claro. Y esto es un consenso de lo que les está pasando. De la madurez que están adquiriendo y del hacer las cosas como están saliendo de dentro. ¿Mm? Para mí tienen un 8 las dos. Muy buenas calificaciones. Nos damos un corte rápido y regresamos con más de Disney High School Musical, La Selección. We'll be right back.
que no lo dejen de aprovechar. Obviamente que no. Oye, yo también quiero aprovechar para presentar a Rodrigo y a Carolina. ¿Esto qué es? ¡No me digas que no! Dices que somos amigos, deberíamos ser algo más. Y sé que piensas lo mismo, pero tú sabes disimular. Dices que como amigos me quieres eternamente, pero como algo más me olvidarías fácilmente. ¡No! ¡No me digas que no! Lo que quieres es subir, no intentes ya mentirme más, ya no. Sabes que mientes, sí. Mejor dime que sí, sí. Que es verdad que yo te gusto y que no quieres nadie más que a mí. Te gusta estar conmigo, volarme y hacerme creer. Quieres ser más que amigos, pero te la juegas otra vez. Dices que como amigos me quieres eternamente, pero como algo más me olvidarías fácilmente. No, no, no me digas que no, no. Si lo que quieres es subirme, intentes ya mentirme más. Sabes que miente, tarde o temprano cambiarás. Serás tú quien se arrepentirá. Alguien te hará lo que tú a mí. Te usará, te mentirá, enamorará y te hará creer que no puede vivir sin ti para después dejarte ir. No, no me digas que no. Las calificaciones de Carolina y Rodrigo tendrán que esperar un poquito porque llegó el momento de conocer más a Carolina y a Rodrigo. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo, tengo 18 años y soy de Querétaro. Mi principal reto es dar lo máximo, todavía más de lo que creo que puedo dar. Descubrir que puedo dar más de lo que yo pienso que doy. Ese es mi reto. Tengo toda la energía del mundo y todas las ganas de estar aquí. Vamos a dar todo. Mi sueño es ser cantante. A mí me apasiona demasiado el arte. Tanto cantar, actuar, bailar, modelar, interpretar. Todo igual, no veo entre la gente algo especial. Mi corazón quiere encontrar a alguien cero que me haga. Primero espero aprender todo lo que me digan los maestros. Aprender todo, como una esponja, absorber todo, todo, todo. Un sueño hecho realidad, ¿sabes? Personalidades encantadoras que están listas para recibir sus calificaciones. Rodrigo, vamos con María. ¿Cómo viste a Rodrigo? Rodrigo. A los dos juntos, María, de una vez. Los dos juntos. Sí. Bueno, Rodrigo, mira, te desafinaste. En los ensayos estuviste muy consistente en tu armonía, pero ahora desafinaste. Hay que aprender a canalizar los nervios también.
Igual, Carolina, tu respiración falló. Tu voz está más consistente. Me diste tu proyección. Yo les doy a los dos un 8. Un 8, muy bueno. Ahora vamos con Frankie y la calificación para los dos. Rodrigo, o sea, yo veo que te esfuerzas muchísimo, pero tienes que enfocar ese esfuerzo. Ahí va, va, pero te falta todavía muchísimo. Te doy un 7, pero bien. Muy bien, ahora es el turno de Fabián para la calificación de los dos. A Caro. Se me olvidó. ¿No era junta? No. ¿Tú la querías dar por separado? No, pero le di un 7 a él. ¿Un 7 a Rodrigo? ¿Y a Caro? Y a un 8 a Caro. Un 8 a Caro. Fabián, ¿cuál es tu calificación? Sí. Este momento de introspección que tú vives siempre, Rodrigo, venir aquí es de lo más complejo que hay. Y con tiempo lo vamos a tener. Vale mucho la pena tener a dos personas como ustedes en el escenario por el concepto que tienen con respecto al arte y con respecto a sus vidas y a cómo se manejan. Verlos siempre es muy lindo. Rodrigo, para mí tienes un 7. Lo borro. Y ahora tú tienes un 8, Carolina. Ahí están las calificaciones para Rodrigo y para Carolina. A mí me parece que lo hicieron muy bien. Ha llegado el momento, un momento difícil en el programa. Tengo aquí el resultado con las votaciones del público que se cerró el día de ayer. Quiero que pase al escenario Alexis y Mariana. Uno de ellos dos tendrá que entregar esta tarde su llave y por lo tanto perderá el papel protagónico de la película High School Musical. Muy bien. Tengo aquí el resultado de las votaciones del público. Tendrá que entregar la llave el alumno que menos votos obtuvo hasta el día de ayer, que se cerró la votación. Quiero recordarles que tendrá que abrir el candado y dejar su llave dentro. El nombre del alumno que tiene que entregar su llave esta tarde es Alexis. Llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré y tendré valor, paso a paso iré y persistiré a cualquier distancia. Alexis, te pido que dejes tu llave dentro de la vitrina. Era todo irreal. Y aunque fuese un sueño, te sentía junto a mí. Sé que estás ahí, que te encontraré. Aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré. Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré y tendré valor. Paso a paso iré y persistiré a cualquier distancia. Seguirá apoyando a los alumnos de Disney High School Musical, la selección. Con sus coreografías, él se seguirá preparando. Y obviamente no sale de la competencia, simplemente ya no tiene la oportunidad de obtener el papel protagónico de la película High School Musical, la selección.
Y si quiere conocer quiénes son los tres alumnos que estarán en peligro de perder su llave esta noche por ser los promedios más bajos, no se mueva de su lugar. Ya regresamos con más. Cambió en la vida de una chica de Córdoba, Veracruz. Su nombre es Lidia. Hola, soy Lidia de Córdoba, Veracruz y tengo 19 años. El mejor equipo en el que he estado es mi familia y mi entrenador favorito es mi papá. Muchas gracias, papá, te quiero. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Me encanta tocar el piano porque me permite expresarme de una manera diferente. Me gusta muchísimo navegar por internet. A veces me equivoco, pero no me gusta. Por eso trato de hacer las cosas lo mejor posible. Soy confiable y sincera y puedo ser tu mejor amiga. Hoy puedo decir, eres lo que buscaba. Te vi de blanco y negro a color, me convertí y fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginaba fue entregarte mi amor con una mirada. No, 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 no. Todo tembló dentro de mí. El universo escribió que tú eras para mí. Y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginaba fue perderme en tu amor. Simplemente pasó y toda tu que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor, déjame decir que todo te di. Y no hay cómo explicar, pero menos buscar, simplemente así lo sentí. Antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor. Déjame decir que todo te di. Y no hay cómo explicar, pero menos buscar. Simplemente así lo sentí. Cuando te vi, todo cambió. Cuando te vi. Ella fue Lidia. Y directamente, Lidia, vamos a escuchar tus calificaciones. Comenzamos con María. Lidia, día con día estás superándote. Disciplina, coraje, afinación, proyección. Te voy a dar un 9. Ahora vamos con la calificación de Frankie. Mira, tú estabas muy preocupada con qué hacer con tu cuerpo. La interpretación corporal, ¿no? Con los ojos dices todo, la verdad, lo dices todo. Trabajaremos en eso ya después. Muy bien, te doy un 8. Y por último, la calificación de actuación. Sí, sin duda estás viviendo un momento interesante en tu vida, en el cual estás aprendiendo. La semana pasada te lo dijimos. Hay una gran superación y vuelve a verla esta semana. Frankie, felicidades por tu cuerpo de baile, que es fantástico. Fantástico, todos tus bailarines son maravillosos. Y tienes un 8, Lidia. Otro 8 para Lidia. Gracias.
Gracias. Marinés. Felicidades a Lidia y de acuerdo a las calificaciones, Roger, los promedios ya están hechos. Durante la semana, los alumnos fueron calificados por los maestros por su trabajo en las clases y esta noche han sido calificados por sus maestros en el concierto. Vamos a conocer juntos los resultados. Vamos a conocer los tres últimos lugares por los que tendrá que empezar a votar usted mandando un mensaje al 22020 o llamando también al 01900-849-3801. Ya los tenemos aquí, los tres últimos promedios de esta semana son... Fernando. Antonio. Jorge, es la segunda vez que estás en esta situación con el riesgo de perder su llave. Fernando, Antonio y Jorge tienen que esforzarse muchísimo esta semana para seguir aquí, para seguir preparándose y para tener esta llave, para conservarla. Ay, Roger. Bueno. Vamos a despedir este gran concierto. Gracias por habernos acompañado. Vamos a despedirlo todos juntos. Nuestros sueños se harán. Estamos todos juntos.
Gracias.